Bueno amigos, acá en gracias por ver este video en nuestro canal. Bueno, entonces acá tenemos el unboxing de el Dremel 3000, referencia 3000, pues acá en Colombia se conoce como Motor Tool. Y pues bueno, es una herramienta multiusos, entonces excelente para todos aquellos artesanos, todos aquellos creadores que manipulamos diferentes materiales. Entonces bueno, acá están los posibles usos, las referencias de los accesorios que trae. Pues bueno, simplemente, bueno, acá adelantamos para abrir la cajita. Simplemente vamos a mostrar qué tiene. Este producto lo compramos en Mercado Libre. Es el más sencillo, el que tiene, mejor dicho, como que lo más económico del mercado, ¿sí? Teniendo en cuenta que este es un motor tool de muy buena calidad. Bueno, entonces acá vemos, tenemos, salió a volar algo. Bueno, acá tenemos el motor tool como tal, ¿sí? Esto viene a 110 voltios, tiene velocidad variable, súper práctico. Es importante saber cada accesorio a qué velocidad se utiliza, pues para no dañar la máquina y no tener ningún tipo de problema o accidente. Listo, viene acá, se puede quitar esto, esta tapita, no sé cómo lo llaman, se utiliza para poner los diferentes accesorios como la guaya o también la caladora, o bueno, tiene muchísimos accesorios. Esta es una herramienta súper versátil, ¿sí? Bueno, tenemos la cajita con los accesorios. Bueno, pues es como está la presentación más básica, solamente vienen 10. Este es el de disco de corte, este es el de para pulir. Viene con su cremita para pulir, ¿sí? La llave que se utiliza para, pues para ajustar las fresas o brocas lijas, ¿sí? Un accesorio para lijar y un accesorio para esmerilar, como esto sirve más como para afilar brocas. Bueno, y trae una broquita. Realmente, pues como dije, esta es una presentación que trae muy pocos accesorios, pero pues tengan en cuenta de que los accesorios se pueden comprar, ¿sí? Se pueden comprar y pues nada. O también podemos hacer unos accesorios caseros. Vamos a ver si de pronto hacemos más videos para hacer accesorios caseros. Me parece muy práctico el cajoncito porque aquí no se le ha perdido una fresa o una broca. Me parece muy práctico. Entonces, eso lo iremos viendo. Por el momento, pues simplemente vamos a ver. Quería mostrarles este producto, pues un video más para nuestro canal. Voy a pausar un momento para conectarlo y para que vean cómo funcionan las velocidades. Listo, ya de vuelta, pues entonces ya lo conectamos. Acá tenemos el control de velocidades. Acá está el apagado. Bueno, este ganchito es muy práctico porque cuando se utiliza la guaya hay que colgarlo para que funcione la guaya bien, ¿sí? Funcione la guaya. Y bueno, acá explicamos, esto se desatornilla. Acá es para poner, yo no me acuerdo cómo es que lo llaman, aditamentos, para poner los aditamentos. Ustedes ya saben que la casa Dremel tiene muchísimos aditamentos. Acá, con la ayuda de la llave, bloqueamos y soltamos donde va el conector, o no sé cómo se llama esto, la verdad, disculpa. Estos son intercambiables, son delicados, son intercambiables. Entonces simplemente aflojamos, ponemos la tuerquita, hay que introducirlo lo suficiente para que no correr riesgos. Bloqueamos y con la llave, si se desea, se aprieta, ¿no? Se aprieta.
y listo. Ahí quedó nuestro Dremel. Bueno, esta es la llavecita, toca no perderla. Este destornilladorcito sirve para cuando queremos cambiar acá. En este es un disco de corte para metales, pero también hay discos de corte para madera. Entonces es importante pues conservar la llavecita, ¿no? Listo. ¿Sí? O para cambiar las lijas. Bueno, pero eso ya es a medida que vayamos utilizando y usando los accesorios, pues le vamos cogiendo como la forma. Bueno, acá tenemos el variador de velocidades, tiene 10 velocidades, aunque yo creo que son 9, porque el 1 es el apagado, ¿sí? El 1 es el apagado, entonces creo que solamente son 9 velocidades. Entonces acá tenemos, ¿sí? ¿Por qué son buenos el cambio de velocidades? Porque no todos los accesorios ni todas las materiales se manejan con las mismas revoluciones. Yo tenía un motor tun casero, se me dañó y tenía esa dificultad, ¿sí? Que no tenía, a veces se me quemaban los accesorios o a veces se quemaban las brocas. Entonces, al tener el cambio de velocidades, pues es muy práctico. Bueno, hasta aquí este video, amigos, lo estaremos utilizando, pero ya mostrando cómo en los trabajos que hago, ya saben, me parece que pues esta es una herramienta muy básica que todos debemos de tener. No tiene mucho más que mostrar, pero bueno, acá está el unboxing. Y bueno, saludos y compartan y suscríbanse. Chao.